Ok, pues en la cirugía de la muela derecha inferior, pues la verdad sí me dolió bastante. Fue el procedimiento que más me dolió, no en cuanto a la extracción y en cuanto al, ¿cómo se le dice? Suturación. Cuando te cosen, pues no, ahí yo no sentí nada, más que la anestesia, les digo, pero ya cuando se me pasó la anestesia me duró como 2 horas y media, 3 menos que el anterior. Y ahí sí, ay Dios mío, no, 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 no inventen, sí me dolió bastante, no entiendo por qué, pero me dolió, le sufrí, me dolió yo creo que una semana completa, pero sí los primeros días fue algo, no, ahí sí, o sea, tampoco es un dolor que digas, ay no, no lo soporto, porque sí aguantamos cólicos, pero sí fue un dolor horrible que la verdad pues no esperaba, pero igual la nieve de limón. Compresas o no sé cómo se les llama también de hielo fueron pues mis mejores aliadas en esta situación y pues tomando el medicamento que me recomendaron pues ya todo pasó. Igual los alimentos pues nada de semilla, nada de lácteos, nada de chile y etcétera. Se llega a la fecha de la siguiente cirugía. Ahí estábamos en duda de si me iban a extraer de una vez las dos muelas superiores, o sea, de arriba, o no. Me mandaron a hacer una radiografía y pues ahí vieron que sí, obviamente porque mi tratamiento de brackets también pues lo necesitaba por eso. Y pues ya decidí hacerme la valiente y pedir que me extrajeran las dos de una vez. Sí, no sé por qué hice eso, pero lo decidí, así que pues aquí les voy a estar mostrando un poquito. La verdad no. De hecho, ni siquiera grabé, la doctora me ayudó a grabar, pero un pedacitito, micro pedacito. Y pues lo voy a poner y ahorita les cuento cómo me fue con eso. Ok, la verdad no se aprecia mucho, pero esa fue de mi última cirugía donde me hicieron las dos de una vez, superiores. Y pues primero empezaron con la izquierda. También no recuerdo ahí cuántos cartuchos fueron, creo que fueron dos, si no mal recuerdo. Y pues me dolió, obviamente me dolió, sentí así como, no sé, como cuando me estoy imaginando, no sé por qué. Pero es como si le hubieras encajado a una naranja, una aguja, y hubieras hasta sentido como cuando tronaba. No sé, así, así sentí literal. Pero pues ya, me dolió lo que me tenía que doler. Y después pasó a la extracción y fue muy rápido, no sentí. Obviamente, pues el doctor me avisó cuando ya lo iba a hacer. Y ahí me preguntó, yo ya le había dicho que quería que me extrajeran las dos muelas. Pero me preguntó después de que terminó la última, me puso algodón y todo. No, no es cierto. Me le dejó así. Y me preguntó, me dijo, ¿estás segura que quieres que de una vez te hagamos la otra muela? Y yo, no, sí, bien valiente. Pues ándele, mija, también. Otra vez cartuchos de anestesia. Y igual me dolió. Me dolió igual. Pero no fue algo feo. O sea, pues fue un dolorcito y ya. Y igual la extracción pues no la sentí, me avisó cuando ya me iba a quitar la muela y pues me pusieron las muelitas en unos ratoncitos que la verdad no sé dónde están. Ah, ya los vi, ahorita los muestro. Y pues total que ya me dieron las mismas indicaciones. Bueno, en sí no fue tanto porque pues ya era experta en eso, yo ya de cirugías anteriores, así que pues no necesité mucho. Y pues no me recetaron medicamentos, me quedé con los mismos que me habían sobrado de la cirugía anterior, que pues fue no sé si un mes atrás. No, la verdad no sé, no les voy a mentir, pero me quedé con esos medicamentos igual por 7 días, una semana. No salir al sol, no lácteos, las mismas indicaciones y pues no me dolió. La verdad es que me dolió más cuando me quitaron la derecha. Ahí sí fue el peor dolor de mi vida. Pero yo pensé que me iba a doler más con las dos de arriba, porque ya eran dos. No me dolió, la verdad es que no. Me dolió lo normal cuando se me pasó la anestesia, el dolorcito normal. Pero no fue más allá como lo que yo esperaba. Tenía expectativas y no fue así.
La verdad, para comer ahí sí fue un gran problema porque pues no podía masticar con las muelas, tenía que masticar con los dientes o simplemente pasar. Igual estuve con mis gelatinas, con mis papillas, los Gerber, la nieve de limón, paletas de limón. Y pues así me la pasé. La verdad es que no es algo de otro mundo. Es como les digo, pues cada quien tiene su experiencia diferente en respecto al dolor, respecto a la manera de comer y todo eso. Entonces, y los cuidados, obviamente te tienes que cuidar. Y si no, pues puede haber una hemorragia o se te puede infectar, entonces pues no queremos eso. La verdad me fue bastante bien en las últimas dos. Sí, tuve un pequeño dolor, pero fue normalito. Ya de ahí en más, pues ya no. Ahorita ya tengo casi un mes de esas extracciones, de esa cirugía. Digo extracciones porque pues sí, o sea, obviamente te sacan, te extraen la muela, pero sí fue cirugía porque me cosieron, me cortaron. Entonces sí fue cirugía. Pero bueno, hasta aquí llega mi story time. Pues sí, mi experiencia con la cirugía de muelas de juicio. La verdad, pues yo me las hice porque me las tenía que. O sea, la decisión fue por el tratamiento de brackets. Si no, yo me las hubiera dejado. Pero como mi tratamiento ya está a punto de finalizar, de hecho el 18 de este mes, de septiembre, pues ya me voy a retirar los brackets. Así que sí tenía que ser necesario para que no se me volvieran a enchacar los dientitos. Y bueno, pues igual cualquier duda que tengan ustedes, háganmela saber por Instagram, por Messenger, los que me tienen agregada, por aquí abajito en comentarios. No sé, ustedes, la verdad, yo con mucho gusto les puedo responder las dudas. Espero y este video les haya resuelto un poco de las dudas si es que tenían. Pues hasta aquí he llegado este story time, esta experiencia con la cirugía de muelas del juicio. Espero les haya gustado. Si es así, me regalan. Les pido que me regalen un hermoso like y que se suscriban si no están suscritos. Y déjenme saber también qué tipo de videos quieren ver. Gracias por la paciencia obtenida durante estos meses y pues nos vemos hasta la próxima. Bye. Y los saludos de este video son para Fernando Álvarez, hola Fer, es mi primo, y para Darío Estrada Vega, hola Darío, que es un amigo.